Escota debió haber estado en el Mundial 78. ¿Por qué usted al día de hoy cree que no figuró en la lista de 22 jugadores que sí integraron la plantilla? Y puede ser porque era de San Lorenzo y el técnico era de Huracán. Era un puesto también de donde estaba yo y estaba René Houseman, que era un gran jugador también, un gran pibe. Puede ser que porque era de San Lorenzo no me trajeron, no sé, porque yo con la selección siempre cumplí. Aparte lo obligué a que me llevara porque yo había hecho 60 goles en un año en esa época, en el 75. El fútbol tiene estas cosas y nada, hay que comprenderlo.